Mi exnovia vende mis fotos íntimas por venganza sin mi consentimiento. Ella nunca piensa en las consecuencias. Es muy impulsiva y esta vez sí se pasó. Quiero que entienda de una buena vez. Pasado pisado. Y yo ya no regreso contigo. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Preocupado. Ajá. La verdad. Lo que está pasando no me parece. Y creo que el daño que se me está haciendo es grave. Uh-huh. Es grave. Ya te afectaron a nivel psicológico, inclusive. Sí. ¿En tu trabajo cómo vas? Porque sé que también la persona que hoy inclusive te acosa es la que dice que inclusive ustedes sostuvieron una plática a través de esta plataforma, ¿no? ¿No? No, para empezar, eso es mentira. No. Y quiero aclararlo. Pero es así, o sea, él te ha dicho que aparentemente tú le enviaste un pack, pero no eres tú la persona. Sí, exactamente, es a lo que yo iba. Y bueno, yo no entiendo por qué en algún momento tú tienes 27 años. Sí. ¿Tú te has puesto a pensar si quieres formalizar con alguien en algún punto de tu vida o de plano no? Déjame hacer una pausita y regreso para seguir hablando de esto. Porque bueno, hay varios puntos aquí. Hay muchos chavos. A mí me pasaron el dato que Alan aparentemente no quiere hijos. No sé si ahorita o nunca quiera hijos, pero es muy común escuchar esto de los chavos. No, yo la verdad no quiero hijos, no pretendo, no quiero, no quién sabe qué. Pero digo yo, pues está bien, pero hasta que se enamora, ¿no? Yo creo que no se puede. Es algo muy delicado y obviamente respetamos el punto, ¿no? Pero sí, pues como que no podemos crear expectativas en base a una supuesta relación que tiene ciertos convenios o qué sé yo. Entonces, ahí hay que entrar en materia poco a poco. Voy a la pausa comercial, es muy rápida y regresando, vamos a seguir avanzando con esta historia. Y aquí el punto delicado es, ¿qué va a hacer Alan respecto a ese pack que se filtró? ¿Por manos de quién? ¿Quién sabe? Pero el punto es que está en la nube y es una plataforma gay por la internet. Regreso, no se vaya. ¿Usted qué haría? Aquí está, código QR y yo regreso porque regresamos con la mamá de Alan a ver qué piensa de todo este rollo. Regreso, no se vaya.